De acuerdo con un estudio del gobierno de Sonora llamada Ruta de Energía, gracias a la irradiación solar que se presenta en el territorio del estado, este se posiciona como una de las demarcaciones más atractivas para detonar proyectos de energía solar. El caso de San Luis Río Colorado es aún más favorecido, ya que este municipio se ubica en la zona noroeste de Sonora, región que es considerada como la que tiene los más altos índices de irradiación solar en todo México, el cual alcanza en promedio de 6 a 8 kWh por metro cuadrado. Vivimos en un lugar donde casi no llueve en todo el año, quiere decir que casi no hay nubes, son pocos los días nublados, entonces hay una irradiación de luz solar abundante. Este potencial ubica a nuestra ciudad como un sitio ideal para que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad puedan generar electricidad mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos y de esa manera puedan ser productores de una parte de la electricidad que consumen. El ingeniero Miguel Ángel Rincón recomienda que un usuario residencial puede optar por generar solo parte de la electricidad que consume, ya que de esa manera sigue recibiendo el beneficio del subsidio que otorga el gobierno federal. En las viviendas, mi recomendación es que no se genere toda la electricidad que se está consumiendo, ¿no? Que se genere la mitad o tres cuartas partes de la electricidad que se necesita. En los últimos 15 años, según datos del especialista, el costo de producción por watt se ha reducido en casi un 1000%, lo que hace más accesible para que una familia promedio pueda instalar un sistema fotovoltaico en su vivienda. Andaba costando arriba de $10 el kilo, arriba de $10 el watt. Hablamos de $10,000 el kilowatt. Entonces, ahorita ya andamos en el rango de 1.20 a $1.50 el watt, que significa $1,200 o $1,500 el kilowatt ya instalado, ¿no? En este contexto, se prevé que para el año 2030 Sonora será el principal productor de energía eléctrica de la región. La inversión estimada en el estado para proyectos de generación eléctrica sumará $147,670 millones durante el periodo 2016-2030. Mega Noticias, Manuel Angulo.